Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto enorme saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar con un personaje de verdad muy importante, trascendente y necesario, como lo es él, la defensora de las audiencias, aquí en los medios públicos de Morelos. Alma González Figueroa está con nosotros. Bienvenida, Alma. Muy, muchas gracias, Carlos. Eh, pues gracias al Instituto Morales Cerrado y Televisión y, y pues gracias al público. Estoy seguro que muchos de nuestros televidentes ya han escuchado el término, quizás han hecho uso de esta figura, pero quisiera aprovechar la ocasión que estás con nosotros para platicar en primera instancia qué es o quién es el defensor de las audiencias. Pues eh, el defensor o defensor... una figura reci de reciente de creación, pero ya este con muchos años de este había marcado una gran necesidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues hace mucho tiempo en México, más de, pues yo creo que unos 30 años o un poquito más, eh, se luchó porque hubiera un derecho a la información eh, que implicaba el derecho a investigar y a producir y a, a, y a comunicar y eh, también esto incluye la libertad de expresión. Uh -huh. Entonces, esto es, esto es para quienes generan la información. Sí. Reciben sí, las y los receptores de los mensajes, ¿no? ¿Quiénes están al otro lado de los medios, al otro lado de las personas que crean estos mensajes a e imágenes? Entonces eh, se, se entendió que eso era, pues un, era, estaban en unas circunstancias de desprotección, digamos, porque está, podrían ser bombardeados o bombardeadas por la información negativa o positiva, por ponerla ahorita en términos así sencillos. Eh, entonces, eh, ¿qué sucede? Pues eh, muy sencillo: que hay información que puede ser agresiva uh -huh. o u ofensiva hacia las personas. Y este, entonces lo que se decidió fue, después de, de una lucha también, no nada más en México, es crear esta figura de la Defensoría de las Audiencias. De ahí vendría el concepto, eh, que de entrada, a ver, el defensor de, de, de las audiencias, ¿de qué me defienden a mí como televidente o como a radioescucha, no? Sí, ¿de qué nos defienden? Porque al final de cuentas también <laughs> no, somos, sí, claro. somos receptores, <laughs> ¿Sí? receptoras de la información. Nos defienden de, eh, de mensajes que pueden ser este pues violentos por ejemplo no este, eh, hoy en día desde de un tiempo a la fecha eh, las personas dicen en la televisión hay mucha violencia, sí. mu hay muchas imágenes violentas sí. y nadie, nadie se queja con nadie más que entre sí. entonces pues este, no basta con eso es necesario decir al medio y a quien produce ese medio, al que le al que, al que ofrece al público, Decirle, oiga, no queremos esos contenidos de tanta violencia. Ahora, ¿te refieres a los medios de comunicación masivos, electrónicos, tanto privados como públicos? Exacto, sí. Estamos en una circunstancia. En este sentido, estamos en una circunstancia similar. Sí. Todo medio, eh, público o privado, debe de tener su... la figura de la Defensoría de las Audiencias. Eh, se puede decir, bueno, es lo que... lo que han demostrado los estudios, y es notorio. Es que las, eh, los medios públicos son como benignos, decirlo así, en el uso de la información, Ajá. cuidan mucho. Cuidan Por su mucho corte co educativo, cultural. Sí, Ajá. exacto. Este, cuidan mucho el, 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 la, cómo crear y cómo difundir la, la información. Sí. Pu puede suceder, pero son los menos en donde sí se incurre más en este tipo de circunstancias, situaciones. Ajá. Es en los medios comerciales. Sí. Eh, y, bueno, pues, esto ha sido regulado a través de los años. Mucho tiempo atrás había este un, pues, la generalmente, la Secretaría de Gobernación es la que vigilaba los contenidos. Era la censora, incluso. Era la censora y en el cine también, sí, por cierto, sí, ¿no? Sí. En el cine también, este también ahí es donde se clasificaban para qué edades estaban destinados sí. ciertos programas, qué tipo de ¿no? contenidos, Exacto, de ¿qué? imágenes. Sí, exacto. Entonces, este, pues sí, está, es para ambos y eh, eso va a ser regulado también, no nada más en los públicos. Es una obligación de los medios públicos tener la figura de la defensoría de las audiencias. ¿Esta figura sería algo así como el ombudsman de los derechos humanos, etcétera? Sería, sí, el ombudsman sí. o el ombudswoman, ombudswoman de sí. los <laughs> derechos de las audiencias. Correcto. Eh, las audiencias tienen derechos, eh, inicialmente son nueve, pero se han derivado luego de unos análisis este, y otras discusiones más que son prácticamente 33. Uh -huh. Son muchos, pero necesarios. Entonces, sí, es, este, es la persona que tiene que estar atenta a las demandas del público. De este, del público, de quienes escuchan y ven este, los programas de televisión o de radio. Sí. Entonces, tenemos que estar atentos, a, a, o atentos a, a recibir quejas, comentarios, de no me gustó cómo se, por decir algo, no me gustó cómo se refirieron a las personas de la tercera edad, ¿no? Ajá. Entonces... Fue despectivo, fue, fue poco despectivo, respetuoso, exacto. no se usó la terminología correcta. Exacto, el lenguaje incluyente, uh -huh. respetuoso, por ¿Sí? ejemplo, el uso del lenguaje... Incluyente es fundamental. Sí. Yo diría que desde, desde la familia a, a todos los ámbitos, el lenguaje incluyente es fundamental para, uh -huh. para tener para generar una sociedad con menos violencia. Uh -huh. eh, quiere decir que si en los medios no los usamos, vamos a seguir reproduciendo los, por supuesto, las formas violentas. Por expresarnos, supuesto, lo, ¿no? Las vamos a replicar en la familia, en la casa, en la sociedad. Exacto. Entonces, en los medios es fundamental usarlo. Para, como dices, es una cuestión de educación también, ¿no? Sí. Pues, si me permites, vamos a hacer una pausa y después de los mensajes, quisiera eh, pedirte que nos compartieras los derechos más fundamentales que tenemos las audiencias, los televidentes, los radioescuchas, para que sepamos entonces cómo podemos hacer uso de ellos, cómo podemos exigirlos o pedirlos. En esa interacción, esa apertura que se da, por ejemplo, en los medios públicos de Morelos. ¿Regresamos claro, con esto? Con mucho gusto. Sí. Esto claro. es Morelos trabajando y estamos charlando con la defensora de las audiencias. Tenemos una de lujo aquí en los medios de comunicación en Morelos. Es Alma González. Después de la pausa, la charla con ella. No se vayan. Regresamos a Morelos trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Y el nombre de este programa no es casual, es una muestra semana a semana, gracias por acompañarnos, de lo que estamos logrando sociedad y gobierno. Y en este sentido, los medios van acompañados de los medios de comunicación. Los medios que a través de este instituto queremos construir ciudadanía, una sociedad de derechos y por eso la importancia, la trascendencia de la defensora de las audiencias es Toral. Así que antes de la pausa, Alma, nos hablabas de al menos nueve derechos básicos para que los que nos ven, lo que nos oyen, los conozcan y los puedan exigir, ejercer, eh, utilizar. Sí, claro, Carlos. Pues eh, de principio hay que eh, ponerlo en contexto, ¿Sí? los derechos o este, obviamente están derivados de la Constitución mexicana. Eh, del derecho de, de, bueno, la constitución mexicana y están regulados por principios y, este, y siempre está en el sentido de, de ser eh, inf información ver veraz, información eh, este, con, con transparencia. Eh, eh, Esas son principalmente, digamos, sí. las, las, la parte del, del contexto. Sí. Pero es sencillo, si nos ponemos a contarlos, a tratar de decirlos todos, es un poco complejo, pero lo que sí tenemos que ver inicialmente es que tenemos el derecho a recibir información uh -huh. este, oportuna, veraz, y que este, las personas tienen el derecho a, los, a contenidos pertinentes, ¿no? Es decir, este, eh, los medios a veces hablan de, 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 de situaciones, de cosas que la gente quizás considera que no son, este, no son adecuados uh -huh. para ellos. ¿no? Sí. Las, las personas, las, las y los receptores tienen el derecho también de exigir qué, qué es lo que le tiene que comunicar el medio. ¿no? Eh, están destinados a cubrir las necesidades de información de, las, de la población, en especial de los gulpo, grupos vulnerables. Uh -huh. Eso es fundamental, este verlo así. Eh, hay un, Son como, son, son nueve, más los 33 son... son que se muchos. van derivando, ¿no? So, sí, se van uh -huh. derivando, pero lo importante es decir que las personas tienen que in, también investigar un poco sobre, este, interesarse en el tema. Eh, la, el Instituto Molense de Moldece Radio y Televisión va a desarrollar una campaña en la cual este, se va a explicar cuáles son estos derechos sí. para que la gente los conozca sí. y, este, y en resumen sería eso. Algo que me llama la atención, quiero plantearlo, es si es necesario cierto nivel de autonomía del ombudsman para poder eh, cumplir con su función. Tú ya has comentado que el hecho de que labores aquí no es un obstáculo, sino al contrario te enriquece y te permite conocer desde dentro lo que quizás alguien que recurre a ti como defensor de las audiencias puede esperar en materia de respuesta. Sí, mira, sí esta figura, claro, lógicamente pues está dentro de la estructura del Instituto Morelense Radio y Televisión. Sin embargo, sí hay una autonomía, uh -huh. este, yo debo de estar del lado de las audiencias más que del lado del instituto, ¿sí? ¿sí? No soy una persona que censura los contenidos del instituto sino que protejo las, este, las opiniones y comentarios cuando están siendo, las, son, están siendo pertinentes, los comentarios y las quejas de la población. Yo debo estar más del lado de las audiencias, eso es definitivo, y, este, y sí tengo autonomía en ese sentido y la libertad de defender a las audiencias y este, proponer, y, y, proponer uh -huh. y, y en el momento en que haya una queja, una demanda, analizarla, revisarla. Y en caso de que esté en lo correcto, pues pedirle al instituto, uh -huh. exigirle al instituto uh -huh. una respuesta. Sí. Una respuesta y que éste eh, eh, haga una disculpa pública sí. a través de los medios. Y pues, como decimos en otras áreas, reparación del daño en caso de que sea necesario. ¿no? Sí, Entonces, Se me ocurre, se hace un reportaje sobre comunidades indígenas y alguna persona siente que no se retrató con acuciosidad o con respeto, la figura de las comunidades que hay varias y muy importantes en Morelos, recurren a ti y tú analizas, verificas y propones algún tipo de corrección, reparación del daño, disculpa o replanteamiento. ¿Sería una, un ejemplo? Eso es totalmente eso y eh, eh, suele suceder que se refieren las personas en uh -huh. nuestro país se refieren a la población indígena con términos que antes eran aceptados y hoy ya no, sí. como los diminutivos, sí. ¿no? Entonces, eso ya no viene ni al caso, es, hay que tratar con respeto a todas las personas. Y claro, ese es un ejemplo claro de lo que es, es mi función. Y en caso de que las personas, pues en el caso, por ejemplo, de zonas indígenas, zonas del campo, como decías... Uh -huh. eh, no conozcan cómo hacerlo, yo tengo que facilitarles esa, sí. esa forma de llegar la información, ¿no? Entonces, en las campañas que se realizarán en el instituto, es, va a ser como una, una, las, el ABC de cómo hacer una queja, ¿no? Este, las formas, las vías didácticas de cómo las personas se pueden acercar a hacer estas, estas eh, demandas o peticiones o, so, o solicitudes, ¿sí? porque no todo mundo sabe cómo hacerlo. Ahorita como está establecido es a través de un correo electrónico eh, que las personas pueden escribir y, de, y levantar la queja en, en la página del por, en el portal del instituto, viene así, pero buscaremos las formas de que sea como más sencillo, ¿no? aunque tiene que quedar bien establecido como quedó en, pues en escrito. ¿no? Buscaremos las formas de hacer que las personas entiendan. Y, y comprendan cómo puedo hacer, poder hacerlo de una manera más sencilla. Con esto nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a continuar la conversación con la defensora de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Eh, muchas preguntas, esperemos que les sea útil, que les sea interesante. Con ella regresamos, no se vayan, regresamos enseguida a Morelos Trabajo. Que continúa con nosotros en Morelos trabajando. Hoy estamos conociendo más a profundidad la figura, los alcances, la utilidad, lo valioso que es contar con la defensora de las audiencias aquí en los medios públicos de Morelos. Y antes de la pausa hablábamos acerca de que si alguien siente que alguna producción radiofónica o televisiva, o incluso no sé si alcance, De que es fundamental porque todo emana del instituto. Y para enriquecer, por ejemplo, la programación, nuestros televidentes o redescuchas, pueden participar y decirte, oigan, me gustaría que hubiera más programas como este, o no he visto tal segmento. ¿O quisiera que se repitiera más porque mi horario no me permite verlo? ¿Qué tan receptivos y qué tanto margen de maniobra tienes? Sí, mira, puede ser, sí puede ser. En la página existe un correo uh -huh. en donde dice contacto, sí. en donde se puede escribir eso, pero claro que, lo, que yo puedo recibir esa esa información uh -huh. y yo la debo de canalizar. Lo, lo fundamental es que nuestras audiencias puedan este, más bien... Hagan uso. No, hagan uso uh -huh. de, de sus derechos... Y que este y que más bien que analicen lo, el contenido que se está ofreciendo sí uh -huh. claro que pueden hacer demandas de me gustaría más ciencia sí. o que hablaran más sobre ecología etc. pero creo que más bien el, el asunto es revisar los contenidos uh -huh. el uso de la uh -huh. imagen y no excederse en ese sentido no excederse en cuanto a um, Ah, este, perdón, la palabra excederse no es la correcta. No, no, no preocuparse de qué es tanto lo que falta, sino de cómo, lo, lo, cómo se hace. Correcto. Y ver, en, eh, si, ver si se cubren sí, también las necesidades de la población. Sí, puede ser que si hay muchas, que si hay producción si, de, de contenidos científicos y, este, y quizás no han tocado un punto, uh -huh. pues claro, sí lo puedo recibir. O quizás que te digan, qué interesante, pero no entendí nada. Me costó trabajo. No pueden usar claro. gráficas o un lenguaje más claro. accesible o me lo traduce tantito. Claro, sí. También se vale, ¿no? Estás tocando un punto importante porque puede puede sentirse ofendida a la Ajá. audiencia porque sí. me estás hablando de una manera muy elevado y uh -huh. yo quisiera que me lo explicaran de una uh -huh. forma más sencilla. Claro, sí. esto sería un muy buen ejemplo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido tú? Es una responsabilidad, es un privilegio, supongo, pero también tiene su, su parte de decir, ah, caray, qué gran compromiso tengo, ¿no? Sí, es un gran compromiso, no es fácil, es, hay que hay que leer y estudiar mucho para, sí. para hacer esto. No es que se requiera un, una profesión para esto, pero sí se requiere tener conocimiento. Sí. De, este, de cómo deben de ser, bueno, primero los, los derechos y, este, y algo de la constitución, pero también entender el proceso de la comunicación uh -huh. y eh, este, estar al día sobre los derechos humanos también. Uh -huh. Entonces sí tiene su parte, digamos, compleja, pero también es muy interesante. Y aquí también el asunto es este, eh, estar de lado, en ambas partes, pero principalmente el lado de quien escucha sí. y quien recibe la información. Entonces, sí es un gran compromiso, es, este, es, un, es un deber y una obligación uh -huh. hacerlo y pues lo trataré de hacer lo mejor posible. ¿Cómo funciona? Tú recibes un correo electrónico, se canaliza al área correspondiente, no sé, la dirección de radio. El área de producción, los creativos, a nuestra coordinadora Olga Durón en la Junta de Gobierno. ¿Cuál es el canal para que fluyan las cosas que nuestros eh, escuchas o televidentes piden? Pues de principio sería eh, en, en el caso de las audiencias de la defensoría de las audiencias es escribir un correo, uh -huh. sí. El correo es defensor@imrygt todo con minúscula. Y sí. eh, yo recibo la información, la analizo. Y hago lo con, conducente que es con, este que es llegar a, a comunicarle al área de donde surgió esa, uh -huh. ese, digamos, si ponemos el caso sí. de un mensaje de radio, uh -huh. eh, llegarle a, a la, este, al, al, al área de radio, analizarlo sí. con, con, ¿Con el área, sí. y, es, y si procede, pues darle este, el cauce debido y, a, y este, enterar a la coordinación general para uh -huh. hacer esta respuesta. Al público y resolver. Resolver el, digamos, este, el, si hubo una queja, sí. resolver esto, pedir la disculpa pertinente y. ¿Hay y es, un plazo para esto? Eh, eh, en los tres días, cinco días naturales, antes de un mes, de manera inmediata, ¿se le da a conocer a la persona que te escribió o simplemente se transmite? Y, eh, y, dependiendo, y ya? bueno, debe de haber un plazo, sí, uh -huh. es, es lo mejor, no ¿Sí? está establecido, pero lo mejor es que sea. Lo más rápido posible, sí. darle la respuesta lo, sí. lo más inmediato que pueda ser. En, primero, como digo, reitero que hay que revisarlo uh -huh. y sí, desde el principio darle una respuesta a la persona que hizo, el, la, que generó la información, darle una respuesta de que se atenderá. O sea, eso hay que hacerlo de manera inmediata. Y también, sí. perdón que te interrumpa, eh, hay que tener en cuenta los procesos de producción, ¿verdad? A veces los tiempos no permiten, o la edición, o la grabación en su momento, o si fue un programa en vivo, o si fue una serie que ya terminó, eh, claro. también de acuerdo sí. a los requerimientos de producción y de accesibilidad que tenemos. ¿no? Claro, eso lo debo de revisar sí. y lo tengo que describir también uh -huh. a, la, a la persona que generó la información. Sí. Tengo que decirle, mira, esto en caso de que ya eso ya no está al aire, esto ya fue, sí. este pero de todas maneras se te hará llegar una información, una, una disculpa. Y de cualquier forma, tendré, buscaremos la forma de dar una respuesta este adecuada para reparar lo que se pidió, porque si ya se hizo el programa, de todas maneras se tiene que hacer claro. una, una disculpa pública y decir sí. que pues esas situaciones se modificarán para bien, ¿no? Y también se vale que echen porras, que feliciten, que nos ah, digan no, que sí, les gustó algo, ¿no? Es fundamental, yo creo que lo que hace el instituto es este, de, de una Calidad buena, muy uh -huh, buena. Uh -huh. eh, sea, hay premios, reconocimientos. Hay premios, reconocimientos, o sea, y además tiene toda una historia este lugar, además. tiene toda una historia que hay que reconocerla. Sí. Hay experiencia y, y que está evolucionando y mejorando, ¿no? Eh, no obstante, las, los derechos surgen, este, surgen necesidades de la población, o se dan a conocer, y esos son los que ahora el, el instituto o se ha adecuado para dar respuesta a. A este, atender también las demandas de la población en este sentido, en cuanto a los contenidos. Uh -huh. Es una evolución, por lo cual yo creo que el instituto cada vez va a ser mejor. Repetimos el correo electrónico: defensor. defensor.imrygt.org. Correcto, por ahí pueden escribir, curioso. pueden llamar al conmutador y pedir la extensión 243-6200. Exacto. Y esperen próximamente la campaña que nos mencionabas claro. de nuestros derechos. Y quizás también estas obligaciones, porque tiene que haber una correlación. Claro. Yo tengo derechos como audiencia, pero ¿a qué me comprometo también eh, para tener medios de calidad? Claro, ¿no? sí. Sí, tiene que haber respeto por ambos sí, lados, sí, sí. ¿no? Este, una relación óptima sí. en la cual se pueda desarrollar un diálogo... Abierto este, constructivo. Y, y constructivo, ¿no? Muy bien. Ha sido un placer tenerte aquí, Alma González, nuestra defensora de las audiencias. Te deseamos todo el éxito, lo estás teniendo. Qué bueno que contemos contigo y eh, esperamos verte muy pronto por acá en Morelos trabajando. Cuando arranquemos la campaña y la, la difundamos juntos. Claro, estaremos en contacto y pues esperen la campaña. Ya está este, pronta a iniciar, de hecho. Yo creo que será en este mes y pues empiecen a interesarse en sus derechos como público, como audiencias. Eh, ahora las personas que tienen acceso a internet, que cada vez son más, ahí hay mucha información y el portal del instituto la, la contiene. Entonces eh, pues seguiremos viéndonos y escuchándonos. Los medios públicos son de todos. Involúquense, involúquense y aquí está el canal abierto con nuestra defensora las Muchas gracias, Alma. Hasta gracias, muy pronto. Carlos. Llegamos al final de esta emisión de Morelos Trabajando. Al nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima.